Shabbat shalom para todo Am Israel, Shabbat shalom para todo el mundo. Pertenecemos a un pueblo que todos los imperios de la humanidad que quisieron destruirlo ya no están más entre nosotros. Un pueblo que sufrió el peor crimen que alguna vez un pueblo sufrió en la humanidad, el crimen del holocausto. Pero aún así, seguimos orando, rezando por la paz. Seguimos rezando siempre por seguir adelante y por tener paz. Y nunca dejamos de intentar llegar a la paz. La realidad es que ser parte de esta historia significa para mí vivificar una herencia única y valiosa de la cual estoy y estamos orgullosos de ser parte. Esa historia nos enseña que la tragedia llega cuando estamos separados, cuando no estamos juntos, cuando nos fijamos de qué color somos y todo lo que tenemos que hacer es estar juntos. Esa historia significa para nosotros, soldados y soldadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, de Tzal, que estamos determinados a cumplir nuestro propósito, que es devolverle la seguridad a nuestro país, a nuestra querida Medinat Israel, a nuestro pueblo. Hoy estamos más juntos que nunca. Somos todos uno solo. Somos todos una sola. Quiero decirles que estuve con el Rabal hace unos días también en Israel y nuestros soldados, nuestras soldadas sienten todo el tiempo su amor, sus rezos, su apoyo. Lo sentimos muy, muy cerca todos los días. Desde la responsabilidad que tenemos el uno por el otro, la una por la otra, quiero pedirles que escribamos juntos esta nueva hoja en la historia de Am Israel, en la historia nuestra. ¿Cómo? Apoyándonos mutuamente. Por último, quiero expresarles que somos un solo equipo, cada uno en su posición. Un equipo en el que todas y todos tenemos espacio. Un equipo en el que todas y todos somos titulares. Que tengamos Shabbat Shalom Mevorach. Que tengamos la sabiduría para dentro de Am Israel estar unidos. Y cuando nosotros estemos unidos, todo el mundo se va a unir. Shabbat Shalom. Ume Boraj, muchas gracias por la posibilidad de saludar. Gracias, querido Rami. Era muy importante, estando vos aquí en Uruguay, que nos acompañes. En nombre de Tzal, de todos nuestros hermanos en el Ejército de Defensa de Israel, tu presencia acá nos hace estar aún más cerca de nuestros hermanos, hermanas en Medinat Israel. Voy a pedir que, por favor, justamente en este momento nos pongamos todos de pie.
a recitar juntos esta Kadisha Duro Kadisha Tom, a la bendita memoria de los mártires y héroes del Estado de Israel. Rezamos por las almas de cada uno de los fallecidos en estas semanas y meses trágicos. En especial rezamos por las almas de los Hayalim y Hayalot, soldados, soldadas del ejército de Tzal, caídos en defensa de la vida, del amor y de la Brajá, de nuestro Estado, de nuestra Medina. Rezamos a la bendita memoria de los 6 millones de nuestros hermanos víctimas de la Shoah, a la bendita memoria de las víctimas de los atentados terroristas, también en Buenos Aires, a la sede de la AMIA, a la Embajada de Israel. Rezamos por Hasidut Motolam, los justos de todas las naciones y religiones, unidos ya los lazos de la vida eterna, y damos testimonio juntos por todas las almas, por todas las generaciones, de todos los tiempos, que nos regalaron a nosotros la posibilidad de vivir.